Mira, lo importante es que estamos en vivo, ¿está? Estamos en Sí. vivo, y es un placer escucharte y verte muy bien. Parece que recién te levantás o que vas al concierto ahora. Parece que vas a salir al escenario. Te veo muy bien. Sí, hablemos del look. Hablé, ¿qué tal el look? El look de años 70 con el tercer ojo, ¿lo Estás muy ven? bien, te veo muy bien, pero muy bien. Tercer ojo. Hace tiempo Bueno. que no te veía. Bueno, si Bueno, por querés. supuesto me puse el look para esta entrevista, ¿no? Hay que estar Pero. adelante de la cámara. Yo siempre me inspiro cuando hay una cámara. ¡Qué maravilla! Sí, te conozco bien, te conozco bien. Ya sé que te inspirás con las cámaras y con las luces del escenario. Ahí Claro, fluís. las luces acá, ¿ves? Tiene que estar bien. Acá también, todo No, tiene que estar bien. estás Bueno. espléndida. Te veo espléndida y además bárbara. Y bueno, empecemos a charlar. Les vamos a decir a nuestros seguidores, a quienes desde ya les agradecemos que nos acompañen, arroba el mundo de los protagonistas. Hoy tenemos una artista de lujo, de lujo. Cecilia Pillado, que se la dimos hace unos cuantos años en préstamo a los alemanes. En préstamo, nada más, nada más. Porque ella es argentina, puntualmente mendocina, tierra del buen vino, y una formadísima, formadísima artista, que incursionó originalmente en el piano, que desarrolló tantas artes, que pisó tantos escenarios acá y en el mundo. Acá y en el mundo. Bueno, contanos algo, Ceci, aprovechemos para que nos cuentes un poquito de tus comienzos y también de lo que estás haciendo ahora, de lo que pasó en pandemia. Te paso el micrófono y empezá con el comienzo, si te parece, y después seguimos. Bueno, yo no sé, yo estoy conectada con Buenos Aires y justamente como últimamente salió mi nuevo proyecto que se llama Cecilia's Piano Ave María, podríamos hablar de eso porque Dale. justamente vos me preguntás de mis inicios y en la revista clásica no estoy haciendo propaganda, viste, es porque acaba de salir en la revista. Música Clásica Buenos Aires, bueno, hace un mes salieron dos cosas muy importantes que quizás a alguno de los seguidores les puede interesar, ya que estoy conectada con Buenos Aires. Entonces, ahí hay una muy larga entrevista, muy interesante, donde se cuentan mis comienzos en Mendoza con la familia Salomón, que era mi profesor de piano. Primero la hija fue mi profesora, luego el gran maestro Salomón, que era amigo de Amicarelli y de Escaramuza, porque los tres de origen italiano, de la escuela de Escaramuza, la escuela napolitana del piano. Bueno, y como en Mendoza, esa época era lo que yo llamo la Belle Époque de Mendoza, porque había conciertos todos los viernes, había mucha actividad, estaba la Asociación Filarmónica de Mendoza, el Auditorio Galli, había, bueno, muchísima actividad, muchísima cultura. El Instituto Goethe traía maestros alemanes a Mendoza, entonces dijeron, bueno, hay que ir a estudiar a Alemania, y fue por eso que yo vine para Alemania, porque insistieron tanto y le dijeron a mi profesor, sí, Cecilia tiene que ir, Cecilia tiene que ir, bueno, terminé en Alemania. Como vos decís, todavía prestada, pero bueno, no sé, hace bastante, ya 2/3 de mi vida que vivo acá. Y bueno, hoy muy triste por lo que pasó en Berlín, hubo como un atentado de una persona muy desequilibrada y mató una persona y hubo chicos que salieron heridos muy mal. Así que bueno, siempre que cosas que pasan en Berlín y muy cerca de mi barrio, porque es la Iglesia del Recuerdo de Berlín, muy conocida esa torre, esa iglesia, que quedó destruida, menos la torre, durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cuando pasa algo así en Berlín, a mí me duele mucho también, porque es realmente Mendoza, Berlín, sí, el diario Los Andes puso ese título cuando yo me fui para Berlín, de Mendoza a Berlín. Así que bueno, pero lo que quería decir que en la entrevista que está en Música Clásica Buenos Aires,
que creo que tiene el título, sí, La fuerza de la música es una, se si le ha pillado, La fuerza de la música es una, se encuentra en Google, ahí puede, creo que es como un resumen de mi vida en 4 páginas o en 8, no me acuerdo cuántas, pero es muy interesante, así que el que tenga curiosidad de averiguar cosas, ahí está bastante ampliado, yo ahora lo resumí muy rápidamente. Pero sí, y para mí el proyecto es muy importante porque yo, después de hacer una carrera de pianista, fui a Hollywood, tuve toda una formación. Bueno, yo tenía una formación de teatro de Mendoza con Gladys Rabasse, había estudiado, que estaba encargada del grupo de teatro del Goethe-Institut, o sea, el Instituto Goetheana, ¿no? Y luego, bueno, en un momento dejé el piano, me fui a estudiar a Hollywood, televisión, cine, todo, y empecé toda una carrera de actriz en la televisión alemana a raíz de eso, y este video para mí es muy importante porque es, bueno, primero, toda esa cosa de que en este momento, después de 2 años que estuvimos todos afectados por la pandemia, es como un renacer y como una cosa de unir mis 2 profesiones o mis 3 profesiones, porque en este caso también soy como directora, porque tuve la idea, desarrollé toda una idea, de justamente está dedicado el video a la gente que murió en pandemia, no a la gente, a sus almas, digamos, que murió en pandemia y a sus familias, y porque es el Ave María de Bach, ¿no? Muy famosa esa melodía, que generalmente se toca en violín y en piano, o en cello y en piano. Giorgio Mala toca en cello y acompañado por piano, se canta también, por supuesto, con el texto, canto y piano, pero para piano no había nada, así que ahí viene también mi cuestión pianística de compositora, de arregladora, y arreglé todo eso para el piano. Entonces ahí están unidos muchos trabajos, toda la cuestión de la idea de cómo voy a transportar este mensaje con imágenes. Yo ahí también estoy como, hago como un rol, porque estoy toda vestida como de blanco, digamos, un ser espiritual, un ángel, o sea, cada uno le puede dar un significado diferente. Pero es no es una pianista que toca el piano, ¿me entendés? No es un performance video. No es un performance. ¿Cuándo lo presentaste? ¿Cuándo lo presentaste? Bueno, salió hace un mes, abril, bueno, sí, abril, mayo, pasó ya, estamos en julio, bueno, hace 2 meses, y con una distribuidora de Estados Unidos que lo puso en muchas redes, tanto en YouTube Vevo, porque Vevo es una parte de YouTube muy importante para los music videos, también en Facebook está distribuido, está en Tidal, en Pandora, en Deezer, en todos, y está también el single. Pero no, ese no es el trabajo principal, no es la música el trabajo principal. Como digo, es la parte audiovisual, la parte de realizadora audiovisual, de actriz, de pianista, de arregladora, están 4 cosas unidas en una. Por eso yo lo quiero tanto a este proyecto y me parece muy importante como coronación de cosas que siempre o hasta este momento estaban separadas, porque yo hacía un rol en la televisión y italiana, iba a decir alemana, yo soy italiana, por eso se me cruzó alemana, y claro, no tenía nada que ver con el piano, y cuando voy a un concierto nadie sabe que soy actriz, entonces estoy tratando, traté y lo hice, y por eso este proyecto une todas esas 4 facetas mías, ¿no? Qué maravilla. Sí, así que lo pueden. El título. Para que lo busque la gente, para que lo busquemos. ¿Cuál es el título del video? Bueno, el título del video es el título del single, que es, está en inglés, pero bueno, es muy Cecilia's, con la S, ¿no? De Cecilia's Piano Ave María, porque es piano Ave María, no es cello, no es canto, no es, yeah. Es el Ave María que nadie arregló al piano hasta ahora. Está arreglado con acordes muy gordos, tipo Rachmaninoff, una mano izquierda muy... Muy bueno. Sí, y eso es el título del video y del single. El single, por supuesto, también está en Spotify y en
en todas las plataformas, que no voy a poder empezar a nombrarlas a todas, pero bueno, pero el vídeo es lo interesante, porque está todo ese trabajo de imágenes que se hizo. Por supuesto, la filmación, estuvo una directora que estuvo controlando la filmación, y las luces, y el camarógrafo, y maquilladora, y todo. Es toda una producción Sí. audiovisual como un pequeño corto, digamos, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Qué maravilla. Entonces, Y con tu formación en Hollywood debe haber sumado un montón para esto, ¿no? Para estos trabajos, ¿no es cierto? bueno, la formación y el estar en el set también como actriz, porque ahí uno en el set y hablando con directores y con el camarógrafo y entender de luces y entender cómo un director también a veces proyecta su imagen, perdón, su imagen, su idea en las imágenes, quería decir, y cómo tiene ese concepto y cómo se transmite una cosa en la narrativa de un film, qué papel juega la música. Bueno, todo esto son también experiencias que yo hice con colegas. Yo escribí en un momento que a mí, por ejemplo, en el sentido de estar con gente y estar como en una gran familia, siempre me gustó más el trabajo en film o televisión, porque es mucha gente que participa para hacer un video, un film o una, qué sé yo, una transmisión. Y en vez en el piano, la misma Martha Argerich sufrió de estar sola tocando en un escenario durante una hora, la soledad puede ser totalmente, y encima, bueno, ni que te equivoques, y estás una hora tocando solo, o sea, el trabajo, y estudiar para eso, el trabajo del piano es muy solitario y todos sufrimos con eso, ¿no? Entonces, por eso para mí fue siempre la parte actoral o del cine muy, como digamos, hasta terapéutica, de sacarme de esa obsesión de tengo que estudiar y tengo que hacer las cosas más difíciles, que ya igual las toqué, porque toqué el concierto de Ginastera, que es lo más difícil que toqué en mi vida, y toqué Rachmaninoff el segundo, que bueno, no es tan difícil, pero bueno, lo toqué igual, y el 3 de Prokofiev es difícil, entonces bueno, son conciertos, son pruebas de fuego, vamos. son gordos, son chanchos gordos, Y sí. no, pero son compositores grosos, ¿no? Para hablar en italiano, Grosos. grosos. Bueno, y el 3 de Prokofiev tiene unas dificultades enormes, pero bueno, entonces, pero siempre tan sola estudiando, bueno, por eso estoy muy agradecida que pude tener también esa oportunidad en mi vida, ¿no? Y Y esa inquietud, debe ser ¿no? mi ascendente Géminis, porque el ascendente, yo no nací Tauro, pero eso es el yo, dicen los astrólogos y las astrólogas. Y luego el ascendente es cómo vos cumplís tu vida y tu destino es tu ascendente. Y Géminis soy yo, quiero saber todo, quiero interesarme en todo. Si pudiera, podría, yo sería también astrofísica o astro, no sé qué, me encanta el universo y todas esas cosas, astronauta. Y me interesan muchas cosas y la vida no alcanza para conocer todos, pero bueno, por lo menos en estos cuatro aspectos también, y cuatro digo porque también está la de compositora, tengo algunas composiciones hechas y es un trabajo también muy creativo, claro que no lo profundizo porque tampoco tengo tiempo, pero tengo mis obras y también hay un video que yo compuse una obra para piano, pero también compuse las imágenes como video que se presentó en noviembre del 21 en un congreso de piano contemporáneo que hizo el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata junto a la Universidad de La Plata. Sí. Y La eso quita. también está en internet y fue parte de esa conferencia que yo di y dije, bueno, voy a componer de nuevo lo que compuse, las variaciones amazónicas se llama piano audiovisual, variaciones amazónicas o Amazon Variations en inglés. Sí. Y bueno, ahí Interesante. está la música compuesta en imágenes, ahí está de nuevo la unidad que necesito, Qué ¿no? Que yo maravilla, estoy ¿no? buscando. Esa unión, ¿no? Esa, digamos, Sí. este común denominador que es la música o el arte sería. El arte
y sus distintas manifestaciones, cómo vos las podés vincular y las podés expresar, ¿no? Sí, gracias a Dios la puedo expresar, porque bueno, no es que uno, que todo pueda, tampoco yo, bueno, no quiero decir que soy la única, pero bueno, no. Como actriz soy la que mejor toca el piano. Claro. Sí, no hay otra actriz que toque el piano también como bueno, yo. Yo digo, entre los abogados puedo competir como pianista. Ah, mirá vos, no ya, sabía. Entre los abogados, sí. pero yo puedo competir entre los pianistas también, perdón. No, es que no, es no. solo como así. Pero Sí, qué bueno, me encanta. Y aparte, éxito tras éxito, esas presentaciones, las grabaciones, la parte audiovisual me parece fantástica, componer las imágenes, enhebrar la música y sacar del Ave María, eso es fantástico, la verdad que... ¿Y cómo, qué pasó en pandemia? ¿Cómo te fue Berlín en pandemia? ¿Te Bueno, sintió? horrible. Pero claro, bueno, justamente creo que la pandemia, la parte positiva, si es que tiene alguna, es que me dediqué a todas estas cosas porque justamente en el 2020 hasta marzo del 21 hice el documental sobre Beethoven, que estaba justamente, yo tenía que ir a tocar a Mendoza, organizado por la Sociedad Goetheana, y no pude porque era el 2020. Estábamos todos encerrados y no había vuelos, y entonces dijeron, bueno, hagámoslo online. Entonces yo salí con mi cámara y fui a unos, pues eran los 250 años de Beethoven, imagínate qué cifra y qué homenaje, pobrecito, que se perdió. Pero estaba la exposición donde entraban así, pero con contagotas, entraba uno, dos, tres, nada más. Y bueno, yo digo, yo tengo que estar, está en la exposición de Berlín, en la colección Beethoven de Berlín, está los manuscritos de la novena, de Fidelio, de la Misa Solemnis, de millones de cuartetos, de sonatas, de dúos, bueno, y muchísimas cosas personales y todo. Bueno, era entrar en ese mundo de Beethoven. Y yo filmé un montón de cosas y hice también toda una serie de videos web que dieron de resultado una cosa larguísima sobre Beethoven. También se puede ver en mi canal de YouTube, Cecilia Pillado Tango Malambo. Y entonces, bueno, estuve investigando, filmando y haciendo toda esta serie web que me duró un año, duró hasta abril del 21, sí. Y, o sea, el resultado, y después vino todo este trabajo audiovisual de recomponer con imágenes las variaciones amazónicas, y ahora toda esta cosa, o sea que creo que el resultado para mí en pandemia fue mis trabajos audiovisuales. Fuera de que también, aparte, tengo un guión sobre la historia de la primera pianista que tocó tangos en Argentina, Arminda Canteros. Y ese guión también me gustaría producirlo, pero a gran nivel, como una película, ¿no? Claro. Internacional. Vamos a ver si se puede. Hay un gran director que se llama Mika Kaurismäki, el finlandés, que sabe mucho de música y de tango y todo eso, y quiere hacerlo, pero bueno, vamos a ver cuándo eso se puede concretar. Porque claro, eso también se paró con la pandemia, claro, porque yo no podía claro. Contactar productores y todo era online con el Zoom, que estoy podrida de cosas de Zoom. Bueno, igual ahora me divierte estar acá en la cámara, pero realmente largo el periodo donde todo medio se paralizó y estamos volviendo, pero ahora que uno vuelve hay muchísimas cosas nuevas, fuera de que tenemos una guerra horrible acá en Europa y bueno, las cosas se están cambiando mucho y estamos todos sufriendo con eso. Así que me imagino. Todo eso se puede hacer. Pero bueno, ese fue como sí, el resultado de pandemia. Pero el guión lo tenía escrito desde antes, ¿eh? Lo tengo ya desde hace mucho tiempo. Pero sí. Una usina, Cecilia, una usina permanente que... ¿Por qué creatividad? ¿Cuántos, no es cierto? ¿Cuántos proyectos? Terminás uno y tenés otro en carpeta y otro.
¿no? Sí, yo no sé, yo digo, bueno, pará, basta, pero no puedo. No podés, claro. Y No, no sí, bueno, puedo. está en tu naturaleza, que está bueno escucharte e ir adelante con eso, ¿no? Ojalá. Bueno, también no sé, la energía que alguien, no sé, hay gente que tiene muchos hijos y familia, bueno, yo no tuve, lamentablemente, no porque no quiero, porque no me dio la vida No te dio eso. la ¿Qué vida, voy a hacer? claro. No me lo dio la vida, lástima, lástima, lástima. Pero bueno, será toda esa energía que no tengo que cuidar hijos y eso, no que eso sea malo, lo que te quiero decir No, es que no. eso necesita mucho tiempo y ese tiempo yo lo tengo para mis cuatro aspectos artísticos: piano, actuación, realización audiovisual, composición. No sé si vendrá el quinto y seré, qué sé yo, Puede ser, puede ser. y, A este paso por puede ser. ejemplo, campeona de slalom, porque yo de joven esquiaba mucho en Mendoza. Pero No, puede ser, ¿eh? no creo que hasta ahora no. No se No creo. sabe, no se sabe. Pero mira qué bien, ¿no? Pero cómo del piano después salieron todas esas cosas. Y Berlín es inspirador para vos también, yo creo, ¿no? Bueno, yo tuve al Berlín de oro, la Belle Époque también de Berlín, del Berlín Occidental, cuando estaba el muro todavía, era una isla de cultura, porque estaba Karajan con los filarmónicos, y el primer violín de los filarmónicos es Leo Spierer, que fue mi papá musical, que es era o de origen judío alemán, que tuvo que emigrar a Argentina, y en Argentina fue muy conocido Leo Spierer. Y luego fue primer violín de la Orquesta Filarmónica de Karajan, la Orquesta Filarmónica de Berlín. No era de Karajan, pero era en ese momento de Karajan, Era, él estaba en el podio. Y él me hizo, me llevó a esos, a todos los ensayos, conocí a todos los grandes directores, a todos los grandes pianistas, conocí a Rao. Bueno, ahí conocí, por supuesto, también a Marta Hribich, a Daniel Barenboim, pero antes también a Gilels, yo lo vi tocar a Rudolf Serkin, a Rau, bueno, a Alicia de la Rocha, a muchísimos y directores, Carlos María Giulini, luego de cuando terminó Karajan y entró Abado, tuve toda la era Abado, me escuché todas las sinfonías de Mahler, el sonido de los filarmónicos lo tengo realmente en el inconsciente grabado, porque ese sonido de esa orquesta es fabuloso. Me imagino, Y como me imagino. pianista conviene mucho escuchar sinfonías grandiosas como las de Mahler, las de Bruckner, las obras, los poemas sinfónicos de Strauss tienen una instrumentación increíble, Don Juan y Alpensinfonie, la Sinfonía de los Alpes y qué sé yo, tantas, así habló Zaratustra. Bueno, no sé, esas obras inmensas de. Y yo estaba todo el tiempo ahí, escuchaba los ensayos, estaba en la cantina todo el tiempo, tenía aulas para ir a estudiar ahí dentro de la Filarmonía. Fue también una época muy, 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 muy linda. Toda la de Karajan y la de Abado. Sí, Me muy imagino, linda. me Muy linda. imagino. Con eso. Ahora ya hay otra gente, ahora ya no voy tanto, pero bueno, de todas maneras, hice música de cámara con filarmónicos, sí, hice. Tendría que poner todas esas fotos, sí. También lo Sí. conocí a Piazzolla en Berlín, lo conocí a, vino Ariel Ramírez, lo conocí acá también. Yo fui la primera argentina que tocó música argentina. Ya en el 94 saqué un disco de música argentina y nadie tocaba música argentina en esa época, nadie. Todos estaban todavía en Argentina con Brahms y Beethoven y todo eso. Ariel Ramírez, qué músico, ¿eh? Sí, Ariel no solo Ramírez. Ramírez, lo conocí. Y grabé todo un montón de ginastera y de arreglos de Piazzolla que nadie hacía y que nadie hizo, porque todos tocan el Piazzolla que ya está compuesto de las primeras obras que no son muy piazzolianas, son media cosa hasta que él todavía no encuentra su Sí. identidad. Lo conocí a Piazzolla, estuvimos toda la noche de un festival de jazz, después con el grupo, por supuesto, tomó whisky toda la noche, loco. Y me mostraba la partitura y decía, mirá, yo acá no hay nada, ¿ves? Porque los dejo improvisar. Estaba Pablo Ziegler, el negro Suárez Paz con el violín. Suárez, Bueno, Pablo Ziegler.
Sí, el negro Suárez Paz, después vino también, ¿cómo se llama? Ay, el chelista famoso que le hizo los arreglos, ¿cómo se llama? Bueno, Dios no sé. mío, bueno, ya saben los que están en la música, saben quién es el Sí, chelista. sí, 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 sí. El que, no tocaba en el quinteto, sino que hacía muchos arreglos después. Pero bueno, él me decía, acá está todo en blanco, lo dejo improvisar, pero no tanto, hasta que yo digo, hasta que yo les corto, dice, porque no pueden improvisar tanto, era muy medio, Sí, no, sí, no. dominaba ahí Ahora, toda pero sola totalmente. qué Berlín, por favor, Sí, qué Berlín Berlín, fue. era todo estrella, ¿no? Todo estrella. Sí. Y también la conocí a Mercedes Sosa, sí, también vino Mercedes Sosa y estaba enojada porque, claro, a Piazzolla le habían dado la Filarmonía, pero a Mercedes Sosa todo otro local y había problemas con eso, ¿no? Porque ella es tan grande también, como tanto como Piazzolla, pero vos viste, siempre las mujeres más, digamos, bueno, con desventajas, ¿no? Estamos luchando. También yo también había, por ejemplo, cuando yo iba y decía, bueno, ¿y puedo tocar con esta orquesta o no con esta orquesta? Y eran todos directores hombres, ¿viste? Y te miraba, ¿y esta cómo? ¿Qué quiere hacer acá? O sea, no es fácil ser pianista mujer sola y haber luchado tanto como yo. No, no fue fácil tampoco. Imagino en un mundo, bueno, el mundo de los directores, por ejemplo. ¡Ah! El mundo de los No, por eso. directores. Por eso, prefiero los directores de cine en ese sentido, porque no tan como los de la orquesta se creen, no sabes qué. En vez de lo del cine, una cosita más, no sé, me gusta más. Porque no, porque no, porque dependen del camarógrafo, de la actriz, Claro, de todo, claro, ¿no? No son los que dirigen ahí todo, ¿no? claro, Pero claro. bueno. Mueven la manito. No, no, pero es así, es así. Pero bueno, la verdad El cero que un gran Berlín, un gran Berlín no, Berlín fue impresionante, me dio, y no solo eso, yo estudié en la Universidad de Berlín, en la Universidad de las Artes, y eso fue una gran formación. Hice muchísimos cursos por toda Europa, Pierre Sankan en Francia, Paul Badura Skoda en Viena, Jörg Szewo, que venía a Suiza a dar cursos, que tocó con Janos Stark, que era el chelista en la Indiana University. Bueno, Hans Leigraf, famoso pedagogo alemán, María Curcho, María Tipo, las dos italianas Marías, muy famosas. Bueno, con todo el mundo famoso, hice cursos y tuve una formación muy sólida y sobre todo acá en Alemania muy sólida con los clásicos, ¿no? Porque yo a veces escucho pianistas en Argentina, a los clásicos, para el pedal y el fraseo. Así que bueno, yo tengo esa formación muy severa Y alemana sí, de la escuela. Sí. qué bueno. Eso también es bueno, eso también es bueno. Sí. Y sí, es una escuela importantísima, es una escuela muy importante, pero aparte es esa mixtura, ¿no? Me encanta esa mixtura con las otras disciplinas, ¿no? Yo creo que es Ah, muy sí, a mí nutritivo. también. Sí, A muy mí nutritivo. también. Y después me dicen, bueno, ¿y qué te gusta más? No, no se puede que me gusta más. Es depende y depende de la obra y depende millones de cosas. Y lo que sí te digo es que es mucho más trabajo lo del piano por las horas que tenés que estudiar que preparar un rol. Preparar un rol. Es también trabajo porque tienes que estar meses a ver si es un rol grande, ¿no? Ah, también. Pero es otra cosa, es más light, más liviano que estar ahí con los saltos de Chopin, de Liszt, de Ginastera o de Prokofiev, y que se te rompen las cuerdas porque hay que repetir y repetir y cambiar las cuerdas. Ay, Dios mío. No, el piano es bravo. El piano es, Es bravo. hay que O ya no dedicar, está. hay que Ya dedicar. se perdió. Yo lo dije hace como 30 años, pero ya se perdió. Igual, la imagen esa que estaba con Rubinstein y Horowitz, que era el pianista solo romántico arriba del escenario, una hora con el recital.
No, ahora ya hay otro repertorio, hay otras cosas, está la internet, está cambiando eso, ¿no? Pero por suerte. A mí misma ya, todo un recital de piano, yo si escucho a alguien, tiene que ser Yuya Wang, porque bueno, Marta no toca sola, pero tiene que ser alguien así, porque si no, no me lo aguanto tanto tampoco, no te creas. Y claro, mira, son épocas y hay etapas en todo. En todo, en la vida hay etapas y en los tiempos. Va cambiando y está bueno. Yo creo que está bueno. Son distintos artes, otras manifestaciones. Los conciertos para piano y orquesta son maravillosos Ah, también. sí, eso sí. Eso sí, eso me encanta porque ahí estás de nuevo con otros músicos. Bueno, y música de cámara es muy lindo. Música de cámara es Claro. muy lindo compartir en grupos de cámara. Eso es muy lindo Pero también. claro, ese diálogo del solista con la orquesta, viste, es otra historia, ¿no? Es muy lindo, sobre todo en algunos autores y en algunas manos, obviamente, pero es tan maravilloso cómo los compositores han hecho ese juego, ese diálogo, que va uno, viene otro, entra el piano, sale. A mí me gustan mucho los conciertos en general, ¿no? Los conciertos de piano y orquesta y cámara también. Cámara también, es intimista, ¿no? Cámara es otra cosa, ¿no? Es Es otra como. cosa, sí. Sí, no, a mí, por supuesto que también una gran orquesta me encanta. Espero volver a tocar. Yo toqué 2 veces en el Colón con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Uy, toqué muy joven en el 87 y toqué después en el 97. Y después, bueno, después no. Así que espero que en algún momento volver a tocar con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Sí, te vamos a reclamar el préstamo que le dimos a los alemanes, le dimos a Cecilia en préstamo. Y después vamos a reclamar un poco para acá, Cecilia para acá y al escenario del Colón y otros escenarios muy lindos que hay acá en la Argentina. Te queremos Sí, pero mejor. bueno, ese Colón es único, es como ir a la Fenice de La Fenice, Venecia qué o maravilla. a la Scala, porque son esas arquitecturas antiguas increíbles. Y bueno, está por supuesto construido inspirado en estos teatros europeos, ¿no? Pero bueno, es por supuesto único, una maravilla, lo adoro el Colón. Sí, es maravilloso, es Bueno, maravilloso. pero bueno, yo toqué en Buenos Aires en el 17-18, la última vez toqué en la Usina del Arte, hice una cosa medio recital sola y medio con Pablo Sarabito, que la tocamos la sonata de Franck, que es terrible también pianísticamente. Pablo Y Sarabia, esa fue la última dos vez. número Y después, uno, dos número uno, vos al piano y Pablo Sarabia, número uno en Pablo, violín, sí, número uno. porque Buenos Aires tiene muchos talentos mendocinos de la Belle Époque, de esa época donde todos estudiamos juntos, Pablo, Jorge de la Vega en flauta, Rubén Albornoz en oboe, nunca los dejo de nombrar, también Viviana Lazarín, que fue de la Camerata Bariloche, Pablo, bueno, sí, Pablo es el no concertino hace sé, tiempo. espero que no se me olvide nadie. Pero fueron de esa época. Yo me sentaba al lado de Jorge y él me copiaba todos los trabajos de armonía. Cecilia, tenemos que suspender, lamentablemente. Siempre es Bueno, un sí. placer escucharte. Estás en Berlín, tenés que venir pronto. Te reclamamos acá, avisá con tiempo cuando venís, y va a ser un placer Sí. verte personalmente. Ahora suspendemos, te agradecemos muchísimo la entrevista, espero que la hayas pasado tan bien como yo, y la verdad que espero verte pronto. Y gracias a Sí, todos por muchas seguirme. gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, que la gente la disfrute y saludos a todos y saludos desde Buenos Aires a toda la